Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo, estamos ya para las conclusiones. Estábamos hablando sobre lo que hay que hacer en términos de reformas. Siempre pensamos los colombianos que la manera de mejorar las cosas es con otra reforma. Antes de meternos en ese tema, yo les quería hacer una pregunta. ¿La plata se va a perder o se recuperará? María Inés. Pues, digamos, hoy tuvimos un anuncio, o ayer tuvimos un anuncio de los accionistas que ellos van a poner, con su propio patrimonio van a cubrir los faltantes de la liquidación. Entonces, eso es muy buen anuncio. Pero eso es importantísimo porque es el paquete más grande. Yo creo que eso es muy importante en la... ¿Y qué vamos a hacer con lo de los fondos? Okay. Usted no tiene nada que ver, pero ¿usted qué diría? No, como dice usted, yo no tengo nada que ver. Pero acuérdese que... Pero yo estoy muy preocupada y es real. O sea, digamos, ese punto de ser una buena liquidación de toda la gente, es la masa grande de toda la holding, la comisionista y de todos esos inversionistas que tenían recursos en esa entidad. Pero yo sí creo que hay una falsedad, no una falsedad, pero digamos una sutileza que hay que tener presente. Cuando a esa gente de la comisionista le vendieron la idea de los repos, la gente pensaba que la transacción era con Interbolsa Comisionista. Pero jurídicamente hablando, la transacción era de una persona natural, digamos, con otra persona natural. Claro, que era un accionista con... Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiecen a vencer los repos, por ejemplo, las acciones de Interbolsa, que ya no... ¿Cómo? ¿Los están llamando? A mí me ha pasado. Ya, van a valer pero cero. Van a valer cero, porque esa garantía vale cero. Cuando lleguen los temas de fabricato, ya la acción de fabricato no va a valer 90 pesos, y ahí se va a perder una plata. Habían valorado Interbolsa, no sé por qué, 400 millones de dólares. ¿Cuánta plata se pierde en el fondo premium? Pues, ¿cuánto 13% por lo menos. Es muy prematuro establecer unas pérdidas inmediatas porque claramente hay una exposición muy alta en acciones de fabricato, como le está pasando a muchos entes que participan en el mercado. Y hasta que no se conozca en detalle qué va a pasar con fabricato, y creo que la decisión de la superintendencia financiera de suspender esa acción y de suspender el cumplimiento de repos, da la posibilidad de crear unos mecanismos que permita establecer el valor de la acción de fabricato y sobre ese monto se va a poder establecer cuál va a ser la pérdida de las acciones. Y yo le quería hacer usted una pregunta específica que me la están diciendo aquí por Twitter. Eclipse, que son los que los contratan a ustedes, ¿quiénes son? Eclipse es el director del fondo premium y básicamente... ¿Y se llama cómo? Se llama Eclipse. ¿Pero las personas de Eclipse no tienen nombre? Eclipse, el director del fondo, persona natural que uno conoce, se identifica como Eric Anderson. Más o menos la explicación funciona cuando uno habla de revisorías fiscales en Colombia, uno puede contratar a una compañía de revisores fiscales y una vez se nombra, esa compañía de revisores fiscales pone quién es el revisor fiscal que va a hacer la tarea. Uh-huh. En este caso, la persona que hace la tarea en Eclipse es Eric Anderson. Eclipse y para las normas de Curazao... Y ellos tampoco sabían nada de la manera como... O sea, no sabían nada cómo Eclipse es el director del fondo y cómo funciona el fondo es... Y básicamente lo podemos explicar en muy corto tiempo. ¿El Eclipse fondo, es parte del comité de inversión? No, Eclipse no es parte del comité de inversiones. El fondo funciona de la siguiente manera. El fondo se creó con 100 acciones de voto, acciones que estaban en cabeza de Tomás Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz. Eso está confirmado. Sí, ellos eran los dueños del 100% de los derechos a voto del fondo. Esas personas nombran al director del fondo. El director del fondo tiene que ser una persona que cumpla con unas normas que establecen normas. El director del fondo fue nombrado por esa persona. Y el director del fondo, y ya les explico un poco, creo que es importante, el director del fondo nombra al advisor, que son las personas que toman las decisiones en el fondo. Cuando se toma la decisión por parte de Eclipse de cancelar el contrato con el advisor, que es la sociedad donde Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado, y Juan Carlos Ortiz tenían su participación, existía la preocupación que ellos con esas 100 acciones de derecho a voto pudieran cambiar al director del fondo, que es Eclipse. Eso era un riesgo que nosotros conocíamos cuando Eclipse no ha pasado, creemos que no va a pasar. E incluso en una reunión que se detuvo con... Pero ellos no eran directores, o sea, ellos no se metían en las inversiones. Eclipse no toma decisiones, esas decisiones toma el advisor por disposiciones estatutarias cuando se nombra un advisor. La decisión, porque más o menos, por encima del fondo en Curazao hay
entidades tanto en Delaware como en Bahamas, que también son propiedad del fondo. Son propiedad. Esas entidades, de en este caso, Juan Carlos Ortiz y Tomás Aramillo dice. En este caso no, mire. Entonces, la sorpresa es, o sea, nombrado Eclipse, ¿por qué deciden denunciar primero la empresa que es dueña de, digamos, de Premium Capital de Curazao y que está incorporada en Bahamas? ¿Por qué deciden que ellos sean el comité de inversión? El comité de inversiones no es una decisión que toma el director bajo las normas de Curazao directamente. Para uno ser nombrado Investment Manager de un fondo, tiene que pasar por autorización del Banco Central de Curazao. Tiene que cumplir un procedimiento, el Banco Central establece las condiciones. Y, bueno, es un poquito el yo con yo soy dueño de la empresa, no. Estamos de acuerdo. Y creo que la posición de Eclipse frente a todo lo que ha venido pasando y con la asesoría que hicimos el grupo que está trabajando es, hay que cancelar el contrato con el advisor. Exacto, donde están Tomás, sí. Ese contrato se canceló hoy en día. ¿Y es de Bahamas o es de Delaware? Esta sociedad es la de Bahamas. Hay dos sociedades, la de Bahamas es la que ha venido siendo. ¿Pero ese contrato está cancelado o todavía está vigente? No, ese contrato está cancelado y en este momento... ¿Pero cuándo se cancela? Se canceló hace aproximadamente unos 8 o 10 días y en este momento el Banco Central de Curazao está revisando hojas de vida de personas que asuman la posición de Investment Manager. En ese momento esa decisión se está tomando. Pero yo les voy un poco más y para no entrar al tema, de acuerdo, eso ocurrió, por eso la decisión de Eclipse de cancelar los contratos. Eclipse no sabía. Eclipse sabía quiénes eran las personas, pero no conocía. Eclipse no sabía. Le pregunto porque le pregunto yo a ustedes, ¿ustedes creen que Eclipse no sabía? Yo creo que sí. Difícilmente no. ¿Cómo no vas a saberlo? Bueno, yendo un poco más, creo que es un tema importante. ¿Por qué creías que sí? Espérate. ¿Qué Eclipse sí sabía? Porque además yo sé que la relación de Eric Anderson con todo el grupo es conocida. Es, o sea, muy cercana. Claro, pero no significa, grupo, no significa que Eclipse tuviera conocimiento del detalle de las inversiones, porque no era su función, es una función del Investment Manager. Y recordemos que todas estas inversiones eran auditadas por Ernst & Young anualmente. Pero quiero resaltar algo. Y frente al tema de la participación de la sociedad Premium Capital Advisors, el 50% de esa sociedad es de Tomás Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz. Pero hubo una época en donde Rodrigo Jaramillo era accionista de esa sociedad. Y eso es uno de los temas que hemos venido encontrando. Y por eso creo que las medidas que se han venido adoptando son las verdades a medias que dice Gloria. Claro. Él dice hoy no es accionista, pero no dice que en el pasado sí lo fue. De acuerdo, y por eso el grupo de Jaime Granados ha venido trabajando intensamente en recaudar toda esa información para establecer quiénes son los responsables y tomar las medidas prontas y adecuadas para poder garantizar. Pero eso suena, o sea, hay que aclarar bien porque esto todavía es una historia que no se sabe bien cómo son quiénes son. No, yo creo que es algo, María Jimena, que se ha venido, o sea, hemos venido haciendo reuniones con los abogados que al principio contrataron los inversionistas, sí. Se han hecho reuniones con inversionistas y estos temas de participaciones se ha puesto sobre la mesa y bueno, es conocido por todo el mundo. Una pregunta final porque ya nos quedan muy pocos minutos. ¿Hubo o no lavado de activos? El doctor Jaramillo insiste en que no en todas las entrevistas que ha dado. ¿Ustedes qué opinan? Ni la menor idea. Yo en el fondo premium hago la siguiente salvedad. El 95% de los clientes del fondo premium salieron por el contrato de corresponsabilidad por Interbolsa. Interbolsa tiene una obligación del Estado de hacer una revisión de lavado de activos, es decir, que eso llegó a Curazao sus dineros y ya se había hecho un análisis previo. Y asimismo, el administrador del fondo, que es Amicorp, tenía la obligación legal también de hacer un estudio de lavado de activos. Es decir, que en el 95%... Es como un tema de logística. Claro, el 96% es el administrador, pero entonces el 95% de los clientes que salieron de Colombia tenían obligatoriamente que haberse hecho el procedimiento de lavado de activos. Y ese procedimiento se duplicaba con Amicorp y el 5% restante se hizo así. Creería que no, pero casos se han dado. Hay cosas para diferenciar. Lavado de activos no siempre es narcotráfico, ¿no? No, estoy de acuerdo. Sí. Pero hay un episodio de narcotráfico que el doctor Carlos Layton, que trabajó en proyectar valores, que durante esa época, 2007-2008, la Corte de Estado del Estado de Nueva York está pidiendo en extradición.
O tiene varias peticiones de extradición del doctor Leiva. Y que fue directivo de Proyectar Valores. Directivo de Proyectar Valores, que sí se tienen relaciones estrechas con... Que no conoce ni Juan Carlos Ortiz, no conoce Tomás Aramillo, nadie conoce. Él lo que es primo de César Mendoza, que está casada con Elvira Sinisterra, que todos trabajan en Interbolsa. Está ese episodio, que es importante preguntarle antes de que lo extraditen. También está el testimonio de la Florida de Jorge Mauricio Herrera, jefe de los pilotos y la logística del Loco Barrera, que menciona puntualmente cómo la daban a través de Interbolsa Colombia, Interbolsa Panamá. Y yo creo que es importante preguntarle cooperación con el gobierno de Estados Unidos y antes de extraditar al Loco Barrera, poderle preguntar sobre este episodio. Gloria, en sucintos frase, ¿hubo o no lavado de activos? A mí me parece que es una acusación tan... realmente tan dura, tan peligrosa que toca probar. Todavía no, me parece que... Pero preguntar, pues que no, tipo, yo no hay, sé, no veo pruebas, pues como... Hay un no testimonio de un tipo en la corte en Florida, protegido de la DEA, hay un y está siendo un hombre pedido en extradición por los Estados Unidos. ¿Y doctora Agudelo? Yo tampoco tengo ninguna información que permita decir algo al respecto. Bueno, les agradezco, nos hemos extendido un poco más de lo mandado, les agradezco esta intención de poder explicar este tema tan complicado que ha afectado tantas personas en Colombia. Como dirían, a personas privilegiadas en Colombia, pero pues también ellas... No, pero también hay pensionados. Que también hay pensionados, digamos, parte de lo que no hemos contado es que hay pensionados. Los principales accionistas de Interbolsa, hay fondos de pensiones y esto es una cosa muy grave. Hay empresas públicas, empresas de servicios públicos, hospitales, municipios, departamentos que tenían su cuota en Interbolsa y que esperamos que puedan recuperar la totalidad o parte de su... Bueno, le espero oírlo mañana en su debate. A ustedes los espero la próxima semana con otro tema de interés nacional aquí en Semana en Vivo. Muy buenas noches.